Griezmann vuelve al Wanda Metropolitano, lo hace con la camiseta del Fútbol Club Barcelona. También analizaremos ese partido, la falta de gol del Atlético, un partido que el Cholo tiene que ganar sí o sí. Y Vinicius en el Real Madrid ha entrado de nuevo en la convocatoria. ¿Será titular? Bienvenidos a Analicemos la Liga. Así está la jornada, fíjense, súper apasionante con partidos muy interesantes. El que abre la jornada de mañana bien temprano en Mendizorroza entre el Alavés y el Real Madrid. También el partido apasionante entre el Valencia-Villarreal, Sevilla-Leganés y el Barça, que juega en el Wanda Metropolitano, en el plato fuerte de esta jornada en el Wanda Metropolitano, que cerrará esta jornada de la Liga. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos a Analicemos la Liga. Aquí estamos comentando un poquito cómo se viene la jornada y sobre todo ese plato fuerte que va a cerrar el domingo esta jornada de la Liga en el Wanda Metropolitano entre el equipo de Ernesto Valverde y del Cholo Simeone. Es un partido muy importante para el Cholo. Yo creo que es una piedra de toque, sobre todo porque si pierden, se pueden empezar a alejar de la zona alta de la tabla. Recuerden que ahora mismo están a 3 puntos de separación del Real Madrid y del Barça, pero tienen un partido menos, el clásico que se jugará el miércoles 18 de diciembre. En fin, un hombre que vuelve es Griezmann, con la camiseta del Fútbol Club Barcelona. ¿Cómo le recibirá el Wanda Metropolitano? Es obvio que yo creo que no le van a recibir con los brazos abiertos, ni mucho menos después de su salida. Yo reflexionaba hoy sobre ese último año de Griezmann en el Atlético de Madrid, después de aquella decisión, de ese vídeo que nos mostró a todos diciendo que se quedaba en el Atlético de Madrid, que le decía que no al Barça, que el vídeo producido por Piqué. Y creo que ese año, el año pasado, fue un año difícil para Griezmann, ¿no? No brilló en el Atlético de Madrid, no fue ese hombre, sí, obviamente la referencia, pero no fue un hombre clave en el Atlético, no mostró su mejor versión y quizá todavía no la está empezando a mostrar en el Barça. Ese año de transición quizá le hubiese venido mejor si lo hubiese vestido de azulgrana, pero bueno, tomó aquella decisión. Hablamos del Barça, si va a ganar el domingo, si el Atlético va a ganar ese partido. Nos dice Angelito Pop, que estoy leyendo por aquí también hoy los mensajes. ¿Barcelona va a ganar el domingo? Bueno, Angelito, ¿qué tal? Bienvenido a Analicemos la Liga. Es un partido, la verdad, que me genera bastantes dudas. Si creo que hay alguien que tiene que ganar ese partido, es el Atlético de Madrid, que viene en una racha de muchos empates, del empate en Granada, de la derrota en Turín, y creo que es un partido que el Atlético tiene que ganar sí o sí. El Barça viene de hacer un buen encuentro frente al Borussia Dortmund. Creo que el partido va a estar bastante cerrado. No veo un partido de muchos goles y creo que el Atlético, el problema que tiene precisamente es eso, que tiene que aprovechar las que tenga, las pocas ocasiones que tenga, porque el problema que tiene el Atlético de Madrid es la falta de gol y se está notando muchísimo en los últimos encuentros. Entonces, si el Atlético de Madrid aprovecha las pocas ocasiones que tenga, si Morata tiene un buen día y está fino, si juega finalmente Vitolo y hace un buen partido, o Correa, o Joao Félix, ¿no?, que es el que se espera que sea titular para ese encuentro, tiene todas las papeletas. Si hace un buen partido Joao Félix, que es un hombre al que se le da bien los partidos importantes, los derbis, los clásicos, ya lo demostró en el Oporto la temporada pasada, en el Benfica la temporada pasada, yo creo que puede ser un partido que pueda cambiar la dinámica del Atlético de Madrid. Si el Atlético no gana o no saca al menos un empate, creo que puede entrar en una racha o en una dinámica peligrosa. Por eso yo decía de la importancia de que este partido lo gane el conjunto del Cholo Simeone. Griezmann, ¿que puede ser ese factor diferencial? Sinceramente no lo creo. El factor diferencial en el Barça ahora mismo es Leo Messi, a todos los niveles. Y bueno, lógicamente, si el Atlético sabe de alguna forma tapar bien a Messi, quizá podamos ver un buen partido del Cholo Simeone. Nora López, saludos Nora. ¿Qué piensas de la lesión de Dembélé? Bueno, en fin, terrible lo de Dembélé, son 10 semanas de baja. Es increíble la mala suerte que tiene este jugador. Desde que llegó al Barça creo que ya son 7 lesiones, en fin, una barbaridad, un tipo que no ha tenido suerte. Llegó, se lesionó en aquel partido frente al Getafe, estuvo fuera muchísimo tiempo. Cuando se recupera aparecen problemas extra cancha y me parece que es un buen jugador. O sea, yo sinceramente
creo que es un chaval que tiene muchísimo futuro, que de verdad es un tipo que puede generar diferencias, que puede cambiar la dinámica de un partido, pero con el tema de las lesiones está teniendo muy mala suerte. Creo que en el Barça estaban pensando la idea de que pasara por quirófano, para ver si de esta manera rompían un poco los problemas que tienen los isquios, porque acumula lesiones en los isquios, tanto en los derechos como en los izquierdos, y creo que en el Barça estaban planteando el tema de pasar por quirófano, ¿no?, para solucionar ese problema. Un jugador así que se lesiona tantísimo, es imposible que pueda avanzar. En fin, Mauricio, Mauricio Cortés, hola, ¿qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? ¿Es la oportunidad para que Griezmann demuestre que tomó una buena decisión? ¡Uf! Pues aquella famosa decisión yo creo que le pesa, ¿no? Por supuesto, o sea, sabemos que le van a pitar, sabemos que el Wanda Metropolitano no perdonó esa decisión que tomó, que tampoco sentó bien en el Barça en aquel año en el que dijo que no al Barça, pero sí lo tiene que demostrar. O sea, el otro día vimos esa imagen icónica en el partido ante el Borussia Dortmund con ese abrazo, ¿no?, en el gol que marcó Griezmann, que le va a venir bien para su confianza con Messi, con Suárez. Y bueno, es la oportunidad definitivamente para hacer un buen partido ante su ex equipo. Y ahí se va a ganar, por supuesto, a la afición azulgrana. En fin, vamos a cambiar de tema. Hoy ha habido unas declaraciones picantes de Arturo Vidal a TV3. Dice Arturo Vidal: si en diciembre o cuando acabe la temporada no siento que soy importante aquí, tendré que buscar una solución. En fin, no tiene pelos en la lengua. Creo que no había escuchado nunca unas declaraciones tan fuertes de un futbolista diciendo públicamente que se quiere marchar si no tiene minutos. Normalmente los futbolistas se suelen tapar más o suelen lanzar mensajes un poquito menos directos, pero Arturo Vidal no se calla. O sea, no sé si os acordáis, recién aterrizado en Barcelona, en un partido en el que no jugó, creo que fue en Champions, que puso en el teléfono móvil, en Instagram, un mensaje con unos emojis como de enfado. Creo que os acordáis seguro, porque esa imagen dio la vuelta bastante en medios de comunicación, y ahí el club le tuvo que decir, incluso los jugadores en el autobús, cuando le reprimieron, ¿no?, le reprendieron por esa actitud, ¿no? En el Barça no se puede exigir minutos cuando hay tantos buenos jugadores. En fin, yo entiendo que Arturo Vidal tenga todo el derecho del mundo de decir lo que piensa, de decir, oye, yo quiero jugar, quiero ser titular. Es verdad que lo está haciendo muy bien en los últimos partidos, frente al Leganés, frente al Inter, cambió el rumbo del partido, fue esa solución, ese as bajo la manga que tenía Ernesto Valverde. Pero sinceramente el problema de Arturo Vidal pasa por el estilo del Barça, y aquí vais a decir, Ana, te vas a contradecir. Bueno, pues se lo voy a explicar. ¿Por qué? Arturo Vidal pues es un hombre que no tendría ese ADN Barça que sí tienen otros jugadores en el centro del campo, como son Arthur o Frenkie de Jong, ¿no?, o el propio Busquets. Es un hombre box to box, que destruye, ¿no? Y entonces el problema es que ahora mismo el Barça no tiene estilo definido con Valverde. Entonces, ese argumento no me vale. Pero sinceramente yo creo que quizá le den un tirón de orejas al chileno por haber hecho estas declaraciones. Nos preguntáis si está para ser titular. Por supuesto que sí, porque en el Barça no hay una medular definida. Yo lo digo mucho, no hay una medular definida. Cada partido vemos un once diferente. Arthur, que parecía que iba a ser titular, ahora últimamente está fuera. Busquets, por cierto, está sancionado para ese partido, y esa puede ser la puerta que le abra la titularidad a Vidal en el partido del Wanda Metropolitano, la baja de Busquets. Pero a mí, Arturo Vidal, creo que es un hombre que funciona mucho mejor como revulsivo, entrando en las segundas partes o cuando hay que revolucionar un partido, que siendo titular. Pero bueno, que está para ser titular, obvio. Ahora no vamos a descubrir a un Arturo Vidal que se salió con la Juventus, que es un jugadorazo, en todos los equipos en los que ha estado ha sido siempre un jugador top, y por supuesto que puede ser titular, pero sinceramente en el Barça creo que soluciona más entrando como revulsivo. Javier Márquez, dices, muy mal el tema de las declaraciones de Arturo Vidal, que haya dicho eso. Bueno, yo creo que Arturo Vidal es un tipo que no tiene, como decía, pelos en la lengua, que es súper directo. Eso quizá le pueda sentar mal a la directiva, y cómo deja también a Ernesto Valverde, ¿no? Que un jugador salga a decir eso, ¿no? ¿Qué autoridad tiene Ernesto Valverde en el vestuario? Cuando un jugador sale a decir eso, ¿qué pasará si mañana es titular o si lo es en los próximos partidos? En fin, yo creo que Arturo Vidal a veces hay que atarlo un poco en corto, porque se suele soltar.
Wilmer Flores, no hay estilo Barça con Valverde. Eso es lo que yo decía antes, ¿no? Si yo digo, quizá no tiene ese ADN Barça un jugador como Arturo Vidal, pero es que realmente ahora mismo no hay un estilo Barça en el Barça. O sea, el Barça está muy alejado de ese estilo que nos enamoró a todos con Pep Guardiola, pero bueno, también es verdad que no están los mismos intérpretes. Bueno, seguimos hablando ahora de otro jugador que ha sido protagonista en el día de hoy, no es chileno, es brasileño, no es del Barça, es del Madrid, es Vinicius Junior, que por fin ha entrado en una convocatoria del Madrid. Yo con Vinicius tengo una especie de idilio, pero a la vez tampoco me gusta. O sea, es un jugador que sencillamente me da mucha pena porque debe estar pasándolo mal. Es un chico al que el año pasado, en un momento de la temporada, se convirtió como en la solución, el salvador, cuando Solari le dio minutos y cuando marcaba goles y tal, y Vinicius. Y de repente pues ha llegado Zidane y por lo que sea pues no le gusta, no le convence, o bueno, las oportunidades que tiene no las ha aprovechado porque tiene esas carencias de cara a puerta, o está Rodrigo, que le da pues no mil vueltas, pero que está por encima de él, o que ahora mismo está con más confianza. Entonces es un chico que sinceramente me da pena porque creo que pasó de estar aquí a estar aquí. Pero tampoco me enamora futbolísticamente. Entonces, si creo que va a tener minutos frente al Alavés, el hecho de que haya entrado en la convocatoria, de que Eden Hazard no esté por esa lesión, yo creo que le puede dar alguna que otra ventaja para ser titular, pero no lo tengo muy claro, porque también está Rodrigo, que está por delante, y creo que Gareth Bale mañana va a ser titular por el hecho de que Zidane quizá no lo quiera exponer a ser titular en el Bernabéu, y bueno, al estar en Mendizorroza, que el Madrid juega en Mendizorroza, pues pueda tener minutos allí, donde juegue más tranquilo, pueda recuperar la confianza, se pueda ganar a la afición, ¿no?, haciendo una buena actuación. Pero también tengo la duda de que pueda jugar con otro mediocampista más, ¿no? En fin, no lo tengo muy claro el 11, lo que sí es que va a jugar Militao, que ya lo ha confirmado prácticamente Zidane, y bueno, supongo que a lo mejor quizá pueda descansar Fede Valverde en el centro del campo. Javier Márquez, hace todo bien, pero no puede definir. Efectivamente, es un jugador que tiene muchos recursos, es un jugador que tiene mucho recorte, que tiene mucha vistosidad, el chaval corre, trabaja, pero de cara a puerta está muy negado. Entonces, a veces nos preguntábamos, ¿se puede entrenar eso, el disparo? ¿O cómo gana la confianza un jugador a la hora de poder marcar? Porque Rodrigo sí que ha sido llegar y besar el santo. O sea, a Rodrigo que le han faltado pocos minutos para... O sea, ha sido entrar al terreno de juego y marcar, ¿no?, en algunos partidos. Entonces ahí, lógicamente, Vinicius tiene un problema. Nelson López. ¿Qué tal, Nelson? Aunque no veáis los mensajes, yo los estoy leyendo aquí gracias al equipo de producción. Le falta demostrar más nivel. Efectivamente, y lo que yo decía, que ha pasado de ser ídolo del madridismo la temporada pasada, cuando en el Madrid nadie estaba bien y había que abrazarse a alguien, ¿no?, para seguir creyendo en que el Madrid podía hacer una buena temporada el año pasado, estaba Vinicius y ahora está un poquito defenestrado. Pero bueno, yo confío en Zidane como gestor de grupos, de jugadores. Yo creo que él es un hombre que si ha dicho y me lo quiero quedar y no lo quiero ceder, no quiero que salga en el mercado de invierno, será porque tiene un plan para él. Será porque definitivamente puede trabajarle psicológicamente, hablarle y llevarlo, saberlo llevar. Y si no tiene un plan para él, pues oye, que lo cedan. Mirad Odegaard, ¿no? Odegaard que ha salido cedido y que está brillando muchísimo. Otros jugadores que no tenían minutos en el Madrid salieron y que están haciendo una buena temporada. Nora López, estoy contigo, debería ser cedido. Pues si Zidane no tiene ese plan para él, perfectamente, o sea, pues no lo podemos imaginar en cualquier equipo de la liga, mismamente el Alavés, ¿no? Seguro que Vinicius tendría minutos, conocería mucho mejor la liga, se adaptaría muchísimo mejor a esta vorágine que también la liga española pues es diferente, ¿no?, a la liga brasileña, por supuesto. Entonces, quizá podría venirle bien, pero bueno, si Zidane ha dicho que no, por algo será, ¿no? Por algo será y algo tendrá en su cabeza. En fin, que mañana recordemos que el Madrid puede ser líder provisional y luego el Barça jugará el domingo en el Wanda Metropolitano. Alexander García, Vinicius es Robinho, mucha gambeta. Bueno, pues sí, ¿no? Pues sí, luego también nos acordamos de jugadores brasileños que les gusta mucho eso, pues gustarse, la gambeta, los recortes, en fin, y luego pues al final el fútbol lo importante pues es marcar.
y es una asignatura pendiente que tiene Vinicius. En fin, que volvemos el lunes hablando de todo lo que ha dejado la jornada, de si Vinicius juega, si no juega, qué pasará en el Wanda Metropolitano en ese partido, cómo le irá Griezmann, cómo lo recibirán. Hoy estamos hablando de esto, pero el lunes podemos hablar de cualquier cosa porque la Liga nos está dando muchas sorpresas. Ha sido un placer, gracias por estar ahí.